Vamos a comenzar con la discusión de la sesión 1.6, otro tipo de ecuaciones. Vamos a decir que esta es una ecuación polinomial. En esta sesión vamos a extender las técnicas para resolver ecuaciones no lineales y ecuaciones no cuadráticas. En este punto del texto nosotros tenemos cuatro métodos básicos para resolver ecuaciones no lineales. Factorizar, extraer raíces cuadradas, completar el cuadrado y la fórmula cuadrática. El objetivo principal de esta sesión es aprender a reescribir las ecuaciones no lineales en una forma que podamos aplicar cualquiera de estos cuatro métodos. Un ejemplo bien importante, decimos, un polinomio es una ecuación de la forma a sub n, x a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, y así sucesivamente a sub 2, x a la 2, a sub 1, x más a sub 0 igual a 0. Bien importante, ¿verdad?, que más adelante vamos a aprender que el grado de un polinomio es este, el exponente más grande. En este caso sería n, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar las técnicas para poder resolver eso. A mí me gusta mucho esta sesión, pues esto es lo que llamamos una sesión de drill, una sección de hacer ejercicios. Vamos a comenzar y decimos 3x a la 4 es igual a 48x cuadrado. Un error común es que y buena idea, pero no nos funciona, es nosotros comenzando dividiendo aquí como 3x al cuadrado porque es el factor común de ambos. Pero si usted hace eso, lo que hace es eliminar una posible solución. Así que, aunque es buena idea, no nos funciona. Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que hacemos es sumar el opuesto. O sea, reescribimos la ecuación como 3x a la 4 menos 48x al cuadrado. Este paso, ¿se acuerdan bien? Recuerden, no dividimos, sumamos los opuestos para igualar a 0. Ahora, miramos el factor común, que era el mismo que había explicado que uno podía dividir. O sea que miramos aquí y es 3x al cuadrado. Ok, 3x al cuadrado por x al cuadrado es 3x a la 4. 3 por 16 es 48. Y listo. Ahora, recuerden que habíamos dicho que la distribuida del cero, ¿verdad?, la propiedad del cero, a por b, vamos a repasarlo por si nos olvidamos, es igual a 0. Pues eso implica que a es 0 o b es 0. O sea que esto es lo que hace que nosotros simplifiquemos más nuestro problema, porque ahora lo puedo convertir en 3x cuadrado igual a 0. Y, ¿verdad?, o es lo mismo, x cuadrado menos 16 igual a 0. En otro de los videos habíamos explicado esto, porque esto es a por b igual a 0, pero a no es 0. Por lo tanto, esto nos queda que x cuadrado es 0, y solamente x cuadrado es 0 cuando x es 0. Ahora nos queda x cuadrado menos 16, pero recordamos, ¿verdad?, la diferencia de cuadrado. Al cuadrado menos b cuadrado es igual a a más b a menos b. Por lo tanto, esto lo podemos escribir para cuestión de clase: x cuadrado menos 4 al cuadrado igual a 0. Como una diferencia de cuadrado, usted no tiene que hacer este paso si lo sabe, por lo tanto se convierte en x más 4, x menos 4 igual a 0.
A por B es igual a 0. Por lo tanto, X más 4 es igual a 0. X vale negativo 4. Y X menos 4 es igual a 0. X vale 4. Por lo tanto, hemos encontrado todas las soluciones de este ejercicio. Las soluciones de este ejercicio son X igual a 0, X igual a menos 4 y X igual a 4. Y hemos practicado nuestra primera técnica. Vamos a pasar al ejercicio número 2, ¿verdad? Y ahora tenemos este tipo de ecuación. X al cubo menos 3X cuadrado más 9X menos 9 igual a 0. Se puede hacer de un montón de maneras. Siempre, no sé por qué yo lo hago de esta manera, asocio el primero con el tercero y el segundo con el último. O sea, si miran, el factor común es X entre estos dos. O sea, saco X de factor común y me queda X cuadrado más 3. Saqué X de factor común. Y ahora en el otro tengo negativo X cuadrado, negativo 9. Si saco negativo 3, es X cuadrado. Y negativo por negativo es positivo, o sea que tiene que ser, ¿verdad? Positivo 3, ¿verdad? Porque tengo, vamos a repasar, X por X al cuadrado, X al cubo. X por 3, 3X. Menos 3 por X cuadrado, menos 3X cuadrado. Y lo que decía, menos por más, menos. Menos 3 por más 3, negativo 9. Ahora observamos que tenemos un factor común entre ellos dos, que X al cubo más 3. Pues saco X al cubo más 3 de factor común. X cuadrado más 3 de factor común. Creo que dije al cubo, me equivoqué si dije al cubo. X cuadrado más 3 de factor común. Y ahora, ¿contra quién multiplico? Contra X. Menos 3. Una vez más, llegamos al sitio que hemos dicho montones de veces. A por B igual 0. X cuadrado más 3 es igual a 0. Sumo lo opuesto. X cuadrado igual a negativo 3. Saco la raíz. Y como expliqué en el ejercicio, uno de los ejercicios anteriores, que sin querer, siempre que saque la raíz, sea lo más o menos, que se me olvidó un momento, lo corregimos. Más o menos raíz de negativo 3. Pero raíz de negativo 3 es más o menos raíz de 3i. Raíz de 3i. Y ahora resolvemos el último pedazo. X menos 3 es igual a 0. X igual a 3. Por lo tanto, las soluciones de este ejercicio son X igual a 3 y X igual a más o menos raíz de 3. Y esa sería la solución de este ejercicio. Ahora, este ejercicio le vamos a poner una estrellita porque cualquiera puede venir en el examen, pero este es uno de esos que yo siempre pregunto porque se resuelve por sustitución. Observe que tengo x a la 4 menos 3x cuadrado más 2. Y si este fuera 2 y este fuera 1, sería una cuadrática. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eso y vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir, u va a ser igual a x cuadrado. Si u es igual a x cuadrado, quiere decir que u cuadrado, cuadrando ambos lados, cuadro ambos lados, u cuadrado, x cuadrado al cuadrado es x a la 4. O sea que tengo ya la sustitución
Tengo que x a la 4 es u cuadrado, o sea que puedo escribir esto, u cuadrado menos 3u, porque x cuadrado es u, 3u más 2 igual a 0. Pero este factoriza porque los factores de 2 que sumen 3 es 2 y 1, o sea que esto factoriza x, dije x, pero sería u, u menos 2, u menos 1. Vamos a verificar por si acaso. Menos por menos, más 2 por 1, 2, y 2 más 1, negativo 3. Negativo 2 más negativo 1, negativo 3. Volvemos una vez más a por b es 0. Por lo tanto, u menos 2 va a ser igual a 0. Y u va a ser igual a 2. ¿Pero quién era u? U es x cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado va a ser igual a 2. Saco la raíz. Siempre que saque la raíz sale más o menos. Más o menos, que lo explicamos, raíz de 2. Y por último, tengo u menos 1 es igual a 0. Sumo lo opuesto, u vale 1. Pero u es x cuadrado. X cuadrado es igual a 1, que dos números al cuadrado dan 1, 1 y menos 1, ¿verdad? Lo podemos hacer sacando la raíz para ilustrar. X igual a más o menos la raíz de 1, pero la raíz de 1 es 1, y X es igual a más o menos 1. Y las soluciones para este ejercicio son más o menos raíz de 2 y más o menos 1. Y en este caso, bien importante que lo de escribir aquí, lo resolvimos por sustitución. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 4. Y en este caso, lo importante es que envuelve un radical. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es las técnicas algebraicas para resolver esto a mano. Pero antes de hacerlo así, vamos a ilustrar gráficamente qué es lo que estamos haciendo. No lo necesitan hacer ustedes un examen o algo así, pero lo que quiero es que vean qué es lo que pasa. Usted tiene esta expresión, 2x, raíz de 2x más 7 menos x igual a 2. Nosotros estamos buscando qué valores de x al sustituir igualan a 2. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a escribir por aquí y igual a la raíz cuadrada de 2x más 7 menos x. Esa es la parte que está a mano izquierda. Ahora vamos a igualarlo a 2. Y igual 2. Y esta es la solución. Este punto dice aquí que es el 1, 2. O sea que el valor que vamos a encontrar, si lo hacemos bien, es x igual a 1. Vamos a resolverlo ahora algebraicamente para ver la solución. Vamos ahora a resolver esto. Lo primero que vamos a hacer es dejar la parte del radical solo. O sea que vamos a dejar raíz de 2x más 7. Lo vamos a dejar solo. Sumamos el opuesto. O sea que esto es x más 2. Y ahora, para eliminar este raíz, cuadramos ambos lados. Si cuadra, la raíz se va a eliminar. Por eso es que uno lo quiere cuadrar. Por lo tanto, usted no tiene que escribirlo en los dos lados. Usted solamente escribe 2x más 7, porque usted cuadró para eliminar ese radical. Es igual a x más 2 al cuadrado. Y vamos a verificar este producto especial, que siempre lo hacen mal. A más b al cuadrado, que usted sabe, lo hemos discutido muchas veces, que es a cuadrado más 2 por a
por B más B cuadrado. Bien importante que ese producto especial se lo sepa bien. Y ahora tenemos aquí lo siguiente. Tenemos 2X más 7 es igual a el primero al cuadrado, X cuadrado, más 2 por 2, 4 por X, más 2 al cuadrado, que es 4. Si usted tiene duda, ¿verdad? Para aquellos que todavía estamos, pues también lo puedes hacer así. Lo puedes hacer X más 2 por X más 2. Es lo mismo lo que practican ese producto especial, X por X, X cuadrado, X por 2, más 2X, 2 por X, más 2X, y ahora 2 por 2, 4, y tenemos el mismo resultado. Esto es X cuadrado más 4X más 2, más 4, perdón. Ahora sumamos los opuestos y usted pensará, ¿verdad? Tengo 0 igual, pero el 0 lo podemos ver al otro lado, pues es una igualdad. El orden no importa, pero vamos a hacerlo así para que lo vean. X cuadrado, 4X menos 2X son 2X. Y 4 menos 7, o está sumando lo opuesto, es negativo 3. Y esta ecuación la vamos a hacer para practicar. La puedes escribir como X cuadrado más 2X, es lo mismo, solamente es para que se vea bien. No necesitas ni hacerlo, pero es para explicarnos, porque es una igualdad. Por lo tanto, el 0, cualquiera de las cosas a cualquier lado, es lo mismo. Ahora, ¿qué factores de 3 me dan positivo 2? Pues tiene que ser X más 3, X menos 1. A por B igual a 0. Ah, pues X más 3 es igual a 0. ¿Ok? Y X vale negativo 3. Está una posible solución. Y la otra es X menos 1 igual a 0. X igual a 1 es la otra posible solución. Vamos a verificarlas ahora. Y observe qué pasa cuando use negativo 3. Si uso negativo 3, voy a tener la raíz sustituyendo X igual a negativo 3. Tengo raíz de 2 por negativo 3 más 7 menos negativo 3 igual a 2. Vamos a hacer una linecita aquí para que usted no se confunda. Pero 2 por negativo 3, negativo 6. Más 7, 1, raíz de 1, esto es 1. Menos por menos más, da 3. Y 4 no es igual a 2, o sea que esa no es una solución. No es. Vamos a poner una X aquí. O sea que la única candidata es X igual a 1 que nos queda. O sea, vamos a por aquí, o sea, una linecita aquí. O sea que tengo raíz de 2 por 1 más 7 menos 1. Debe ser 2. Por ahora tengo 2 por 1, 2 más 7 son 9. 2 y la raíz de 9 es 3 menos 1.
es igual a 2, 2 igual a 2, y esta es nuestra única solución. Como vimos en el dibujo, vamos a repasar. Como vimos en el dibujo, la solución es la x igual a 1. ¿Está bien? Vamos a proseguir con el próximo ejercicio. Vamos a pasar a un ejercicio que es un poco más complicado, porque ahora tenemos dos radicales. Tenemos que tener mucho cuidado, así que lo que vamos a hacer es sumar este con el opuesto. O sea, vamos a escribir raíz de 2x menos 5. Vamos a igualarlo a la raíz. ¿Verdad? Sumando lo opuesto va a ser positivo porque es negativo, ¿ok? De x menos 3 más 1. Luego de eso, vamos a cuadrar. Y aquí que está el problema, porque tengo que cuadrar aquí para eliminar el radical, que no debiera escribirlo, pero para que se vea la clase. Y todo esto hay que cuadrarlo. Este es fácil, porque si tengo el radical y lo cuadro, esto es 2x menos 5. Y ahora, este lo hemos dicho un montón de veces, el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El cuadrado del primero, x menos la raíz de x menos 3 al cuadrado, es x menos 3. Vamos a escribirlo así para que se vea bien. Más dos veces 2 por 1 es 2 por raíz de x menos 3, como hicimos en el ejercicio anterior. Más 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Y ahora vamos a simplificar este lado primero para aquello de que se nos haga más fácil. Menos 3 más 1 menos 2, o sea que esto va a ser x más 2 raíz de x menos 3 menos 3 más 1 menos 2. Lo que estamos haciendo es el mismo proceso dos veces, así que vamos a dejar el radical solito, o sea que 2x menos x es x. Como usted sumando lo opuesto y sumando lo opuesto negativo 2, que es positivo 2, va a ser menos 5 más 2, negativo 3. Y es igual a 2 raíz de x menos 3. Y volvemos a cuadrar. Cuadramos aquí y cuadramos aquí. Volvemos una vez más, x al cuadrado, 2 por negativo 3 es negativo 6, por x, negativo 6x, y 3 al cuadrado es 9, positivo 9, porque este número era negativo 3 al cuadrado, es positivo 9. Y ahora, 2 al cuadrado es 4. La raíz elevada al cuadrado se cancela y es x menos 3. Estamos bastante cerca de terminar. Y ahora, con mucha calma, ¿verdad? Pues siempre nos podemos equivocar si no estamos pendientes. Vamos a distribuir 4 por x, 4x. 4 por 3 menos 12. Y ahora vamos a simplificar y estamos casi listos para terminar. X cuadrado menos 6 menos 4, pues está sumando lo opuesto, menos 10. 9 más 12, 21. O sea que estamos resolviendo, va a cambiar el color para no confundir.
tenemos, estamos resolviendo x cuadrado más 10x más 21 igual a 0. Ah, factores de 21 que sumen 10, claramente 7 y 3, 7 por 3, 21, y 7 más 3, 10, o sea que x más 7 por x más 3 igual a 0. Volvemos a usar la propiedad del 0, a por b 0, o sea que x más 7 es igual a 0. X es igual a negativo 7. Esa es nuestra primera posible solución. Y ahora hacemos la segunda. Ok, hacemos la segunda. X más 3 igual a 0. Sumo el opuesto. Y X es negativo 3. La verificación de estas soluciones las vamos a dejar a ustedes que verifiquen sustituyendo en la ecuación original si negativo 7 y negativo 3 son soluciones. Ahora vamos a resolver una ecuación que envuelve un exponente racional. Y en este caso es bastante sencillo hacerlo. Esto lo que está diciendo esta escritura dice x menos 4 a la 2 tercios. Está, se puede escribir como la raíz cúbica de x menos 4 al cuadrado, porque 2 tercios, lo vamos a escribir por aquí, 2 tercios, usted lo podría escribir como 1 tercio por 2, solamente estaba esto elemental, pero es bueno que lo vean. Y esa es la manera más fácil de verlo. O sea que estamos reescribiendo esto como si fuera la raíz cúbica de x menos 4 al cuadrado igual a 25. Ahora, para eliminar la raíz cúbica, solamente elevo todo al cubo. O sea que esto lo voy a escribir como x menos 4, porque la raíz cúbica elevando al cubo cancela, y lo igualo a 25 al cubo. O sea que x menos 4 al cuadrado es igual a 15.625. Y ahora, para eliminar la raíz, el cuadrado, sacamos la raíz, para eliminar el exponente que está al cuadrado, sacamos la raíz, y siempre que sacamos la raíz, lo hemos dicho todo el video, sacamos más o menos, saqué más o menos la raíz de 15.625, pero la raíz de 15.625 es 125, o sea que tengo x menos 4 igual a más o menos 125. Por lo tanto, tenemos dos soluciones, tenemos x igual a 4, vamos a poner un x1 como una primera solución, más 125, sumando que 129, y x2, la segunda solución, va a ser 4 menos 125, pues más o menos, y nos da negativo 121, o sea que las soluciones son positivo 129 y negativo 121. Aquí vamos a pasar a lo que será nuestro último ejercicio. Vamos a verificar. No, tenemos uno más.
Nos quedan dos ejercicios y con eso acabamos toda esta sesión. Este ejercicio es bien importante porque yo tengo dos expresiones que envuelven fracciones, dos expresiones racionales. Tengo un x aquí y tengo x menos 2. Lo primero que tenemos que recordar es que nunca puedes dividir por 0, o sea que x no puede ser 0. Si te da la solución 0, no puede ser, y claramente no puede ser 2, porque 2 menos 2 es 0. O sea, x no puede ser 0, x no puede ser 2. Pero dicho esto, no resuelve, porque ahora yo puedo multiplicar todo por esa multiplicación, por x, para que cancele, por x menos 2. Esto, vamos a poner una estrellita aquí. Esto lo debemos de dominar, porque eso nos resuelve todo, porque de esa manera ahora yo puedo cancelar, ¿ves? X lo cancelo con X, me queda X menos 2 por 2, o sea que tengo 2 por X menos 2 y se va a convertir en un ejercicio bien elemental. Igual, X menos 2 cancela por X menos 2 y me queda X, o sea que me queda 3 por X menos 1, 1 por algo es lo mismo, o sea que va a ser menos x por x menos 2. Y el problema que se veía ahí medio difícil, ahora se convirtió en un problema elemental. Multiplicamos, distribuimos 2x menos 4 es igual a 3x menos x cuadrado más 2x. 2 y 3 son 5, o sea que tengo 2x menos 4 igual a 5x menos x cuadrado. Sumamos menos x cuadrado al otro lado, es x cuadrado. 2x menos, porque está sumando lo opuesto, menos 5x menos 13x menos 4. Ahora, factores de 4, que al restarlo es restarlo, porque tiene signo negativo aquí, al restarlo me den 3, 4 y 1, o sea que esto es x menos 4, x más 1. Toda la tarde de hoy nos ha perseguido a por b 0, por lo tanto, lo que estamos diciendo es x menos 4 es 0, x vale 4. 4 no es ni 0 ni 2, es solución. X más 1 es 0, sumo lo opuesto, x vale negativo 1. Negativo 1 no es ni 0 ni 2, porque eran los únicos valores que no podían, es solución. O sea que las soluciones son x igual 4 y x igual a negativo 1. Pasamos al último ejercicio. Vamos a hacer un repaso un poquito más grande. Recordamos cuál era la definición de valor absoluto, porque ahora tenemos una ecuación que envuelve valor absoluto. Si usted recuerda, el valor absoluto de x es el mismo o x si es no negativo, si es mayor o igual que 0. El opuesto si es negativo. Si sabemos esta definición, va a ser bien fácil, porque dice el valor absoluto es esto mismo si es positivo. Ah, ok. O sea que tengo una ecuación por aquí. X cuadrado X cuadrado menos 3X igual a lo mismo, a menos 4X más 6. Y si no, pues va, tiene que ser igual al opuesto. O sea que
x cuadrado menos 3x tiene que ser igual al opuesto. Al opuesto de aquí, de lo que tenías ahí, que era menos 4x más 6. Una vez hacemos esto, no hay manera que nos equivoquemos. Solamente tenemos que resolver. O sea que tengo x cuadrado menos 3x más 4x. Estaba sumando el opuesto. Menos 3x más 4xx menos 6. Factores de 6 que al restarlo, porque como tiene resta aquí de 1, es 3 y 2. 3 por 2, 6. 3 menos 2 es 1. O sea que esto es x más 3. X menos 2. Igual 0. Propiedad del 0. X más 3 es 0. X vale negativo 3. X menos 2 es 0, equivale a 2. Ahora vamos aquí. X cuadrado menos 3X igual. Menos por menos, más. O sea que esto es 4X. Menos por más, menos. Ahora tengo x cuadrado menos 3x, sumamos el opuesto, menos 4x es menos 7x. Menos 7x, sumamos el opuesto y es positivo 6. Ahora quiero factores de 6, que al multiplicarlos me den negativo, los dos tienen que ser negativos. Y sumen 7, son 6 y 1, 6. O sea, porque 6 por negativo 6 por negativo 1 es positivo 6. Negativo 6 más negativo 1, negativo 7. O sea que esto es x menos 6. X menos 1. Igual 0. A por b 0. O sea que x menos 6 igual a 0. Equivale a 6. Otra solución es x igual a 6. Y x menos 1 es igual a 0. X vale 1. O sea que las soluciones de este ejercicio son x negativo 3, x negativo 2, x positivo 2, perdón, x igual a 6 y x igual a 1. Con eso hemos terminado todos los ejercicios que queríamos tener de práctica. Y deberíamos nosotros solamente, hay dos cosas que quiero repasar. Tenemos que verificar siempre las soluciones. Siempre hay que verificarlas, ¿verdad? Para estar seguro que esas son las soluciones. Siempre debemos hacer eso. Siempre debemos que hacer eso, porque de lo contrario pueden salir unas soluciones que son extrañas. Y eso se me olvidó de repetirlo muchas veces cuando resolvamos este tipo de ejemplo como el que hicimos aquí. Quiero repasarlo fuertemente antes de terminar la clase. Al yo cuadrar, siempre que yo cuadre, siempre, esto lo hicimos, siempre que yo cuadre puede salirnos unas soluciones que no estaban. En este ejemplo nos salió x igual a negativo 3, es una solución extraña porque al cuadrar abriste el universo de soluciones. Siempre que cuadres, verifiquen sus soluciones. Hasta ahí esta clase, que fue un poquito larga como siempre, pero estamos haciendo todos los detalles de cada sección.